La ley de amnistía es necesaria para México y estamos a favor de que se discuta. Así lo hemos propuesto desde hace 5 años. En noviembre de 2015 presentamos nuestra primera ley de amnistía. Nosotros estamos presentando una ley de amnistía para quienes están en prisión por consumo y posesión en bajas cantidades de marihuana. Aquí se está criminalizando a los jóvenes, se está criminalizando a consumidores y sobre todo se está criminalizando, como en muchas áreas del sistema penitenciario y del sistema de justicia en México, a los pobres. Estamos convencidos que el camino hacia la paz no pasa por la cárcel. No es aumentando la exclusión en una cárcel con condiciones indignas, como se combate la reincidencia delictiva y la reproducción de la violencia, sino con el derecho al porvenir, es decir, que delinquir no sea una opción para quienes salen de prisión. Y menos cuando nuestro sistema de justicia se ha especializado en meter a prisión a la gente más pobre. Por eso propusimos leyes de amnistía. Hay casi 10.000 indígenas que están actualmente encarcelados en espera de una sentencia. Y en la mayoría de los casos se trata de procesos en los que no tuvieron acceso a un intérprete o a un traductor y en donde no se garantizaron, por supuesto, sus derechos fundamentales. Tenemos que reconocer que la criminalización por el consumo de marihuana ha sido ineficiente e irracional, ya que hoy mantiene presas a miles de personas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana, lo que ha derivado en la saturación del sistema penitenciario. Las mujeres que han decidido sobre su cuerpo es otro grupo vulnerable por el que propusimos amnistía. Es un tema vital para muchas mujeres que su único delito criminalizado de manera injusta es haber abortado. ¿Cómo nos explicamos que aquí en la Ciudad de México, una mujer que interrumpe su embarazo hasta la semana 12 puede vivir en libertad y una mujer con esa misma circunstancia en otra entidad federativa que no tiene normado la interrupción legal del embarazo, ahorita ellas están privadas de su libertad? Movimiento Ciudadano fue la única bancada que votó en contra de ampliar las causales de la prisión preventiva oficiosa por ser una reforma que atenta contra los derechos humanos. Debemos entender que más personas en la cárcel no siempre es justicia. Muchas veces es lo contrario. Inocentes pobres están en la cárcel. En Movimiento Ciudadano sí queremos una ley de amnistía para quienes más lo necesitan, pero también un plan integral para hacerle frente a la emergencia sanitaria y económica que atravesamos. Movimiento Ciudadano.